Bueno, les voy a hacer mi story time del día de hoy. Que por cierto, estoy muy chascona, weón. Bueno, le voy a hacer una historita a la gente de nuestra mala cueva, weón. Bueno. Dios mío, mi hijo de su. De verdad. De verdad, sí. Así que somos dos horas en esto. Somos una estúpida. A ver, vamos. No sabemos hacer nada. Somos una. Ese día que fuimos con. No, espérame. No, vamos a ir. No hay que ir a la casa, ya va. Les vamos a contar nuestra estupidez del día de hoy. Bueno, es que somos demasiado estúpidas. Pero ella me acompañó a mandar algo por FedEx que necesito mandar como una weá a otro país. Y ya yo salí así como que nomás con mi celular, porque acá en Estados Unidos se paga como que con el celular, con la tarjeta virtual. Y llegué a FedEx y como que me dijeron, no, no se puede, solo con tarjeta. Después de dar toda la información. Después de dar toda la información y yo, ¿qué? Y dijimos, ya, ok, vamos a Publix y sacamos como que cash. Y llegamos y dijeron como que no se puede sacar cash con Apple Pay. Y las niñitas. Después salimos del Publix y había unas niñitas vendiendo galletas. Y fue muy cuchi, weón. Y bueno, pa' colmo, nosotras siguiendo siendo muy estúpidas, estábamos buscando un cajero afuera y el cajero estaba al frente de nosotros. Y le preguntamos a un señor y el señor nos dijo, está ahí. Y nosotros, bueno, recorrimos como todo el Publix buscando el cajero y no, somos una estúpida. Y esa es la historia. ¿Y sabes qué es lo peor? Hay algo más estúpido. Que dice que el Bank of America está aquí al lado y nos montamos en el carro. A ver. ¿Será que nos vamos a la casa? No, sí, a la casa, saco la tarjeta y ya, y lo hacemos. No puede ser. Bueno, llevamos como 2 horas tratando de... Ponme la dirección de la casa. Mira, lo que falta es febrero. Toma. Pero manda el proyecto. Manda el proyecto para... Para ya subirla. ¿Cuál era la dirección? Yo no me la sé. ¿Perdida? No, no, sí, sí me la sé. Me la sé de memoria. Manda el proyecto, listo, payaso. 20 minutos. Bye. ¿Qué? No, 16. Ay, guau. Wow. Demasiado ahí. ¿Sabes que va a ser muy gracioso llegar a la casa y decirle a la Chavi? No hicimos nada. No hicimos nada. Literal. Ay, mira, 9. ¿Qué? 9 minutos. Estamos bendecidas. Cuando musiquita nueva. Yo les tengo una sorpresa. Pero es cuando 10-10 llegue a los 10 millones. Yo ya les dije por TikTok que tienen que ir a reproducirla. Porque apenas 10-10 llegue a los 10 millones, yo les voy a sacar una sorpresa. Por todas las plataformas digitales. Pero por eso, vayan a reproducir 10-10. Bueno, estoy demasiado. Hoy día dormí como 14 horas. Creo que no tengo sangre. Descubrí que... Ah, les conté. Estoy como enferma, weón. ¿Quieres probar este? ¿Es croissant? Uh-huh. ¿No? Y así. ¿Qué tienes planeado para el 2024? Aún no sé ni qué hacer en el 2023. Y ya me están exigiendo 2024. Yo me di cuenta que yo vivo donde estás, weona, nos pasó algo horrible.
O sea, imagínate yo sin pensar en nada, freestyleando en la vida. Con Fiorella, que también está freestyleando en la vida. Buena, fuimos a FedEx y no nos dejaron pagar porque saqué solo como que mi celular. Sí. Y no pude pagar. Y vamos a la casa a buscar mi tarjeta y ya después vamos de nuevo a FedEx. Y soy una estúpida. Llegando te cuento toda la historia, weón. Lo más gracioso fue lo del cajero. Y las niñitas. Y las niñitas vendiendo cookies. Y así. Bye. Pero lo bueno es que FedEx cierra a las 8. ¿Hasta qué hora dijo la web? Iba a decir la sol. 6:30 dijo. ¿6:30? Seis y media. O sea, vamos, te vas y bye. Sí. Dile a Xavi que le diga al señor que me quiero cortar las puntas del pelo. Xavi, escúchate. Me enfermé, gente. Ando como con soponcio, weón. ¿Tú sabes lo que son soponcios? Como... Sí entiendo, no sé explicarlo, pero sí entiendo. En Venezuela dicen soponcio. En Chile igual, pero como que la gente del campito dice, te dieron soponcio. Como un ataque. Ajá. Ay, aparte mi pelo está... No está... existiendo. Pero... como así... weón... como que ando rara, weón. Como con náusea y como que me mareo mucho. No estoy embarazada. Ya. No es un embarazo, por si acaso, pero ando así. Ando como si estuviera embarazada, pero no embarazada. No sé qué será. Según yo, es un virus, weón. Quizá anda un virus nuevo. No sé. COVID, no lo dirá. Espero. Y que no sea embarazo. Lo que sea. Lo que sea, menos embarazo. No, imposible. Pero sí ando así como muy turbiecita, weón. Pregúntenle a la Xavi. Ayer casi me morí. ¿A qué hora te dormiste ayer? Bueno, es que me sentía tan mal que llegamos a las 2 y me dormí, así, morida, sí. Y yo la desperté en la mañana por el sol. Y ahí desperté y volví a dormir. ¿Tú no te paraste en ese momento? No. Ya sí. Del Espíritu Santo, chiao, no, imposible. No. Ahorita en bardos. ¿Ayan Fer está embarazada? No, gente. No. Si quieres poner macho. Anemia. Puede ser eso, pero con todo menos embarazo. ¿Sabes qué te iba a decir eso? ¿Y si es anemia? Puede ser. Porque dormir es como que la alimentación. Tengo que ir al médico. Hace un chequeo general. Y ya. Ay, no, Fer, qué fucking sol. No ayuda en nada. Ay, Amfer empezó a transmitir en vivo. ¿Estás enferma? Sí, bueno, me enfermé. Pero pronto estaré mejor. Ah, o sea, yo que te iba a decir para ir a PR, pero si estás tan enferma, no podemos ir. No, de ir, sí puedo ir, pero me voy a estar sintiendo mal, pero. Pero vamos. ¿Saben qué? ¿Pueden creer que? Mira, te bajas volando. Sí. ¿Qué opinas del video tuyo que se filtró? Weón, yo no. No soy yo. ¿Un video tuyo que te hay un video de una loca cogiendo? Pero no soy yo, weón. Yo tengo tremendo tatuaje en la espalda de un. No, la serpiente, claro. Ajá, la serpiente roja y la loca no la tiene. Y dijeron que eras tú. Ajá. Y bueno, puro fans. La gente está loca. Pero ok. Oh.
se puso hater. Linda. ¿Cuál era la sorpresa que viste en TikTok? No puedo, yo les voy a dar una sorpresa. Pero si 10-10 llega a los 10 millones. O más. ¿Qué música es la de fondo? Pusimos Lana del Rey como en aleatoria. Podemos poner 10-10 si quieres. Se cortó el en vivo.